Buenas tardes. Nos disponemos a dar el parte diario relacionado con el COVID-19 en Yucatán. Adelante, doctora Patricia. Gracias, buenas tardes. Estamos en la fase 3 de la contingencia sanitaria ocasionada por el coronavirus COVID-19. En esta fase es en la que se corre mayor riesgo de contagio, por lo que se han establecido diversas medidas para frenar el avance de esta enfermedad y el sistema de salud pueda atender a todos los contagiados que lo requieran. Estas medidas tienen como objetivo proteger la salud de los yucatecos. Los invitamos a seguirlas de manera estricta y a quedarse en sus casas. Los que tienen que salir de manera indispensable tienen que usar el cubrebocas y si se transportan en automóvil tienen que ir solos. Estas medidas son obligatorias. Para mayor información y asistencia sobre esta contingencia, el Gobierno del Estado ha puesto a disposición de los yucatecos diversos canales. En la línea telefónica 800 Yucatán se atiende en español y en maya y es para uso exclusivo de personas que presenten síntomas del coronavirus COVID-19. En la página de internet coronavirus.yucatan.gov.mx también se ofrece información en maya y en español. El chat de WhatsApp en el número 9992008489 en español y 9991406622 en lengua maya ofrece un diagnóstico automatizado y en caso de ser necesario ponerse en contacto con las autoridades y ser atendido ante los síntomas de coronavirus. También está en funcionamiento el chat de la salud vía la red social de Facebook. La aplicación Meditoc está diseñada para uso único y exclusivo de quienes presentan síntomas de coronavirus. Es gratis y se encuentra disponible para su descarga en Apple Store para teléfonos iPhone y tabletas iPad y en Play Store para dispositivos con sistema operativo Android. Recomendamos a la población vulnerable como adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas con padecimientos como diabetes, hipertensión, sobrepeso, problemas cardíacos, VIH, cáncer o tabaquismo, si presentan fiebre, cansancio o tos seca, acudir de inmediato al centro de salud más cercano. A continuación, el parte médico de este sábado 9 de mayo. Hoy se detectaron 37 nuevos contagios de coronavirus, 18 en Mérida, 3 en Valladolid, 2 en Jocabá, Jomún y Canacín, 1 en Acanqué, Cacalchén, Chocholá, Izamal, Copomá, Tamec, Teabo, Tecash, Tinum y Humán. En total, ya son 798 casos positivos, 8 de los cuales son de otro país u otro estado. Lamentablemente, en este parte médico informamos de 2 fallecimientos. Una mujer de 56 años de edad, originaria y residente de Concal, con antecedentes de hipertensión, vivía con 2 personas que no presentan síntomas. Un hombre de 59 años, de Humán, con hipertensión e insuficiencia renal crónica. Vivía con 4 personas, 3 de ellas sin síntomas y una con síntomas leves. Se encuentra en aislamiento y la Coordinación de Vigilancia Epidemiológica del IMSS le da seguimiento. Tras la confirmación de estos sensibles hechos, el personal médico siguió los protocolos y lineamientos marcados por la Organización Mundial de la Salud y las autoridades federales. Manifestamos nuestro profundo pesar y nuestro reconocimiento a nuestros compañeros que los atendieron en el hospital y que hicieron todo lo que estuvo en sus manos. En total, son 68 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los 798 casos confirmados, 434 ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. 206 están estables, aislados y monitoreados constantemente por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. 90 de los casos confirmados están hospitalizados y en aislamiento total. El rango de edad de los casos confirmados es de 1 a 94 años. Ese es el informe hasta el día de hoy, doctora. Gracias. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.